Bueno, buenos días, gracias por la presencia. Yo quiero primero agradecer al director artístico, musical, los responsables de Amigos de la Ópera, su trabajo, su presencia en esta rueda de prensa, por supuesto, pero su trabajo, su devoción por la ópera, por la música, y su papel de paladines e impulsores de proyectos de ópera en la ciudad de México. Yo creo que esto es un gran proyecto, está el cartel y la forma de enfocarlo para los ciudadanos, para nosotros es una satisfacción poder cooperar con ellos y hacer nuestro papel activo de forma continua, porque además de la acción en la potenciación de la ópera y por tanto de la cultura en la ciudad, está la forma en la que lo hacen ellos, desde Vigo con la 430 y el coro universitario. La Vigo 430 es un primor de orquesta sinfónica y el coro universitario que le da un gran impulso a este proyecto operístico en la ciudad de Vigo. Y ahora para la presentación de una obra concreta, Lucía de Mamamor, de Donizetti, el domingo 21 de diciembre a las 8 de la tarde. Y queremos que toda la ciudad acuda al salón de conciertos de la Fundación García Borbón, vamos a llamarlo por su nombre. En el García Borbón, el 21 de diciembre, a las 8 de la tarde. Y, sin más, contamos. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Yo antes de nada quería agradecer pues a nuestros mecenas, FEMSA Formación y Más Cocina, que en los tiempos que corren, que dos empresas pues empiezan a apostar por la cultura, es muy importante para nosotros, también a nuestros colaboradores, que son la Fundación y la Universidad de Vigo, y, como no, a nuestros patrocinadores, la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y al Concello de Vigo. Yo decía el año pasado, y no me canso de repetirlo, que Amigos de la Ópera de Vigo no puede existir sin la ayuda y sin el Concello de Vigo. Estamos indisolublemente unidos. Gracias al apoyo del Concello de Vigo, tanto el año pasado como este, pues estamos yendo a más, tanto en cantidad como en calidad de nuestros espectáculos. Y el ejemplo de esto lo tenemos el domingo en Lucia di Lammermoor. Voy a decir, y no me voy a equivocar, que Lucia di Lammermoor va a ser la mejor producción operística que se ha visto en esta ciudad en décadas. Tanto por cantantes, tanto por producción y tanto por los cuerpos estables que van a intervenir en ella. Yo creo que esta representación nos va a llevar a la década de los 60 y los 70, a las grandes temporadas operísticas de Amigos de la Ópera en Vigo. Esto es un nivel que hemos conseguido gracias al apoyo de todos nuestros patrocinadores, gracias al apoyo del Concello, y que esperamos, y ya tenemos propuestas sobre la mesa para el año que viene, que la temporada va a seguir creciendo, tanto en cantidad como en calidad. Les quería decir que hace más de 40 años que Lucia di Lammermoor, un título indispensable de repertorio operístico, no se representa en Vigo. Y que uno de los objetivos que tenemos en Amigos de la Ópera es ir recuperando estos títulos indispensables de repertorio, como hicimos con Norma, como hicimos con Trovador y como hacemos con Lucia, para que todos los aficionados de la Ópera de Vigo y del sur de Galicia tengan la oportunidad de una representación operística de primerísimo nivel. También quería destacar, ya lo hizo el señor alcalde, la participación de cuerpos estables de nuestra ciudad, la Orquesta Sinfónica Vigo 430, que tiene un nivel magnífico y que tanto los directores musicales que trabajaron con ella el año pasado como en este se quedan sorprendidos del nivel que tiene esta orquesta y del coro universitario. Son fundamentales para nosotros estos dos cuerpos estables, son fundamentales para seguir creciendo como asociación y para seguir creciendo en el nivel de los espectáculos. Y esto hace que el domingo en el teatro haya aproximadamente pues, 100 personas de nuestra ciudad que están implicadas directamente y que van a estar en el foso y encima del escenario en esta representación. Yo quería, ya por último, sobre la representación del domingo, comentarles que el elenco que tenemos es de primerísimo nivel. Vamos a tener una figura contrastada, a nivel internacional, que es María José Moreno, que es una soprano que ha cantado Lucia di Lammermoor, que la ha cantado en La Scala, que la ha cantado en el Teatro Real, que tiene un Grammy a la mejor grabación lírica por el Falstaff de Sir Colin Davis, acaba de cantar hace 2 años Lucia en La Coruña, y que sabemos que ha hecho un esfuerzo para poder estar con nosotros este domingo, acaba de cantar una producción durísima, que toda la zarzuela acaba de terminar el domingo y va a estar con nosotros. Va a estar también, junto a una figura contrastada, pues figuras jóvenes españolas, pero de primerísimo nivel. Uno es el tenor Miguel Borrallo, que pese a su juventud ya ha cantado 6 veces en el Teatro Real, que ha cantado en la Ópera de París, que ha cantado en Nápoles, va a estar aquí con nosotros.
Y también un barítono también excelente como Javier Galán, habitual de Teatro Zarzuela, habitual de la Ópera de Bilbao, de la Ópera de Oviedo, y que también está con nosotros. Lo que quiero decir que es una producción cuidadísima, una producción que ha ganado un premio Francisco Rojas de teatro hace 2 años, y que todos los aficionados de la ópera vamos a poder disfrutar de ella. Y ahora sí acabo, ahora sí de verdad, decirles que el fin de nuestra temporada, nosotros queremos hacer una ópera para todos los públicos y abrirla a todo tipo de públicos, y que vamos a cerrar nuestra temporada con una ópera infantil que es el Guillermo Tell. Las fiestas de Navidad cerraremos el día 11 con un espectáculo que es para toda la familia, un espectáculo precioso del Liceo de Barcelona, que esperemos que sea también del gusto de todos los aficionados de la ópera y que puedan ir con los niños y que los niños puedan acercarse a la ópera y que vean que no es tan fiero el león como lo pintan. Nada más, pues muchísimas gracias. Si quieren preguntar algo. ¿Por qué hay 40 años que no se celebra esta ópera? Porque es una ópera que necesita, primero, una soprano, una exigencia vocal tremenda. Unos cuerpos estables, también un coro y una orquesta también potentes, como quien dice. Y nosotros, desde que allá por el año 2005-2006, Amigos de la Ópera retoma la actividad, no encontramos el momento hasta este momento donde se nos ponía todo a tiro para poder volver a representarla. Amigos de la Ópera de 40 años. Sí que hubo alguna luchilla de muy baja nivel y baja calidad hace ya, yo creo que 10 o 16 años en García Barbón, de una compañía del Este, pero había sido una cosa espantosa. Nada que ver con lo que va a ser el domingo. E os corpos estables, a orquesta e os coros, ensaian pola súa conta, non? O... Non, a ver, te comento. El coro, nosotros hicimos, la directora de coro, Julia Lorenzo, hizo un casting de coro para reforzar el coro universitario ya en octubre. Desde octubre, el coro lleva preparando la ópera. Ya tienen perfectamente preparada. Desde el domingo, todos los días, desde el domingo pasado hasta este domingo, el director musical, que es Francisco Moya, lleva trabajando el coro para pulir aspectos concretos y matices que tienen que hacer dentro de la representación. La orquesta lo mismo, la orquesta lleva preparando la ópera ya tiempo, y ahora está toda esta semana con el director, la verdad son las jornadas maratonianas de ensayos, coro, solistas, orquesta, escena, preparando ya cosas concretas de matices casi, ¿no? Uno de lo que sería la partitura en sí. Muy bien, muchas gracias.